Mira lo que tengo aquí. Garbanzos. Este es variedad pedrosillano. Este viene de España. Bueno, es crecido aquí mismo. Y es un humilde alimento, muy humilde, que siempre normalmente se utiliza para acompañar otras comidas y que normalmente no es el protagonista de una buena comida. Injustamente, porque resulta que el garbanzo tiene un montón de propiedades. Tiene proteínas completas, tiene hidratos saludables, tiene calcio, magnesio, fósforo, no te creas que me lo voy a decir de memoria, zinc, triptófano, vitaminas del grupo B, ácido fólico y potasio. Mucha más proteína que la carne, pero mucha más. Mínima cantidad de grasa y mucho más saludable. Contaminas menos al producir esto que al producir un kilo de carne. ¿Y cómo vamos a lograr que este humilde acompañante se convierta en un protagonista? Con esto. Esto es un falafel. Un falafel que te vamos a enseñar a hacer aquí mismo, ahorita, después de esto. Falafel. Protagonismo puro. Da el sabor mediterráneo auténtico del Medio Oriente. Una maravilla. No te lo pierdas, quédate aquí con nosotros y ahorita te enseño cómo hacerlo. Hola, pues sí, en este día lluvioso, amaneció nublado, está cayendo todo el día una llovizna constante, así que bueno, pero vamos a alegrar el día porque vamos a hacer, como acabas de ver, una cosa del Medio Oriente. Vamos a hacer la tan esperada receta de el falafel y lo vamos a hacer aquí. Todo lo que necesitamos ya está aquí preparado, no te vamos a poner el trámite engorroso de cómo cortamos el cilantro, la hierbabuena, el perejil que está por allá abajo. No te vamos a... ya lavado, ya deshojado, listo para utilizarse. Así como tenemos también aquí, mira, medio kilo de garbanzos que estuvieron remojados desde ayer en la noche. Medio kilo, lo cubres bien porque luego crecen un poquito, se hinchan un poquito, pero aguas, lo más importante aquí es que el garbanzo no va cocido. Para el falafel no se cuece el garbanzo, así que no te van a servir los garbanzos de frasco. Ese es un error que comete mucha gente, que piensan que, bueno, compro unos de frasco que ya vienen cocidos, los muelo con todo lo demás y hago un falafel delicioso. Pues no, no te va a salir. Así que mejor con crudo y remojado mínimo unas 12 horitas. Vamos a escurrir esto y te digo qué le vamos a poner. Lo vamos a hacer aquí en este aparato, que como te habíamos contado en algún video anterior, se llama Messier Cuisine. Es la versión barata de la Thermomix. Y bueno, muele igual de bien, muele muy bien. Vas a necesitar o este o un procesador de este tipo. En este caso, los de espiga o varilla no te van a servir porque te tardarías una eternidad. Si no tienes de otra, pues así. Pero este es el caso de lo que te serviría. O este. Licuadora de las que tenemos en México tampoco. O sea, batidora de vaso, no. Te digo qué necesitamos antes de escurrir esto. Bueno, medio kilito de... Garbanzos, que estaba pensándolo en hebreo, gargirei hummus, medio kilo de garbanzos, un chile de estos que no pican, te digo que pican de aquí para acá, y no siempre, tres ajitos, y si tú quieres más, pues más, media cebolla, las hierbas, pues, ahí échale, así un buen puño, unos dos buenos puños de hierbas, que eso es lo que le va a dar muy buen sabor. Necesitamos sal, pimienta recién molida, si no tienes recién molida no importa, con la que encuentres en el súper está muy bien. Esto es muy importante, esto es una maravilla, esto es comino y esto le da un sabor pero maravilloso. Y tenemos canelita molida, canela en polvo. Entonces voy a escurrir esto y seguimos. ¿Escuchas la lluvia?
Pues así está el día hoy. A ver, otras dos cositas que me faltó decirte es ajonjolí, sésamo y aceite de oliva. Si lo vas a hacer en el horno, le pones más aceite de oliva que si lo vas a freír para que no se te reseque, porque como va a estar un ratito en el horno, quedan igual de buenos, ¿eh? Te lo digo de una vez. No pienses que porque va horneado ya pierde sabor. Se te hace mucho más saludable horneado, evidentemente, porque si no, para freírlo, pues tiene que, normalmente es en mucho aceite. Nosotros vamos a hacer unos poquitos al final en un sartén para que veas también cómo se puede hacer, tanto en horno como en sartén. Bueno, vamos a empezar. Te decía, medio kilo de garbanzo remojado de mínimo unas 12 horas y escurrido. Garbancitos, estos no sé de dónde vendrán, pero fíjate que antes los que yo estaba comprando resulta que venían de México. Estos no me fijé ahora en el paquete, pero garbanzo, si es mexicano, pues mucho mejor, claro. Así como vamos, le vamos a echar media cebolla sin escatimar. Nada más le damos una cortadita un poquito para que se integre bien ahí en el aparato. Media cebolla. Esto lo que sí es que es una maravilla porque está bastante grande. Esto le caben 3 litros de alimento. Así que bueno, 3 ajos, así como van. Yo sí le voy a echar bastante ajonjolí que le da muy buen sabor. Le voy a echar, a ver, que luego me regañan porque no digo cuántas cucharadas o cuántos. Como yo lo hago todo a ojo, pues no me manejo con las cantidades de cuchara. Pero bueno, vamos a hacerlo. Una cucharada. A ver, y te digo si sí o si no. Sí, una cucharada de comino. Cominito molido. Huele delicioso. Entre estas especias y las hojas, aquí hay unos olores que no te imaginas. Hierbabuena, cilantro, ya con eso, mira, aunque esté lloviendo allá afuera, aquí se nos hace maravilloso. De sal, a ver, ahí te va. De sal, yo creo que le voy a poner media cucharada, más o menos, un poquitín más. Media cucharada, porque si no, mejor que le falte un poco a que le sobre. De pimienta, pues ahí sí le voy a hacer ahí, bastantita. Lo importante de esto es que tiene que tener mucho sabor. ¿Qué será? Como una cucharadita, ¿no? Más o menos. Por ahí. Eso, que tenga muy buen sabor. Y de canela, pues otra media cucharadita, más o menos. Cucharada, perdón. Otra media cucharada. Por ahí. Un poquitín más. Así. Tenga buen sabor, no le tengas miedo a las especias. Sal ya le echamos, vamos a echarle ahora aceite de oliva. Te cuento nuevamente, este aceite de oliva no es el extra virgen, es aceite de oliva del suave. Si fuera del extra virgen, que es más intenso el sabor, tampoco pasa nada. ¿Ves? Hay una cantidad generosa porque esto precisamente viene del Medio Oriente, de la zona mediterránea, así que es con lo que se utilizaba. Y vamos a echarle aquí todas las hierbas, que esto no se te olvide porque esto es importantísimo. Ahora, hay gente que le echa un poco de levadura química, o sea, de royal. Nosotros no le vamos a poner, pero si tú quieres le puedes poner un poco, no pasa nada. Ay, perdón, que me olvidaba, un chilito. Normalmente le pongo también, si no tengo un chilito de estos, que te digo que estos pican de la mitad para atrás, le echas chilito y si no, puedes ponerle también, mira, pimentón picante. No te recomiendo mucho este porque este viene ahumado, entonces le cambia un poquito al sabor. Igual y no está mal, pero yo no se lo pongo, ¿sale? Entonces vamos ahora sí, me parece que ya estamos listos. Vamos a moler, te voy a ahorrar el escándalo. Así que le doy un traguito a mi agüita. ¿Qué? ¿Qué hay por ahí? Ah.
La velocidad a la que lo vamos a moler en este aparato es 7. Y el tiempo, bueno, no importa, realmente puedes ponerlo sin tiempo para que simplemente empiece a moler. Y lo que sí es muy importante es que tengas a la mano la palita, porque probablemente necesitemos hacerlo desde aquí, abierto, para que se vaya moviendo. Y un miserable o una paleta de estas para ir desprendiendo de los costados. Aquí en este momento es cuando hay que probar la sal. Está todo buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Es una explosión de sabores en tu boca, así como la de Ratatouille. Así de verdad. La hierbabuena, el cilantro, el perejil, el ajo, la cebolla, las especias. Esto es buenísimo, está riquísimo. De sal, lo siento muy bien, así que con eso lo voy a dejar. Anótale ahí cuánto le puse. Y vamos con el siguiente paso. Esto lo vamos a vaciar en un bol para irlo preparando para hornearlo. Así de lluvioso y nublado estaba el día. Lo único bueno es que se regó mi plantita de pasote ahorita a la vez. Y estaba pensando hacer un videíto con cosas que hay por acá, para que veas un poco cómo es la vida de este lado del mar. Mira, ya vaciamos del aparato el falafel, la masa para el falafel. Así te debe quedar, es casi, pues no papilla, no puré, porque por ahí ves que tiene algunos pedacitos de garbanzo todavía enteros. Así que esta es la textura. ¿Y cómo vamos a hacer luego para...? Mira, tengo aquí las hierbas. Estas hierbas las necesitamos para hacer una salsa que se llama sjú. Te la vamos a enseñar después. Cuando quieras ver el video del sjú, prontito lo vamos a sacar. De momento te recomiendo que veas el de las pitas, aquí arriba. El de las pitas, le das clic a ese enlace y vas a ver cómo preparamos las pitas tanto en horno como en sartén. Bueno, nosotros tenemos este aparatito maravilloso, que no sé cómo se llame, la verdad, ¿cómo se llama? Ni idea. Pues es un falafador, algo así podría ser, ¿no? Metes aquí con una cuchara, lo embutes y como tiene aquí un resortito, luego... Bueno, ya me regañaron porque pongo la mano, porque tapo. Entonces, aquí, ahí, o para el otro lado, para que ahí está la bolita. Ok, y te estás preguntando, ay, sí, muy fácil así con ese aparatito. Pero, ¿qué tal? ¿Qué pasa si no tengo el aparatito? Pues no pasa nada, porque, mira, de aquí de mi tacita de agua, que tengo agüita, voy a tomar un poquito y voy a preparar una bolita. Cuidado, porque no te creas que se maneja muy fácil. Y haces así, una especie de tortita. ¿Ok? Y vamos a hacer una tortita ahí. Ahí, que se vea redondita por lo menos, ¿no? Otra más para que veas. Ahí, agüita, ya no me voy a tomar esa agua, claro. Digo, no pasa nada, desde lo mismo, pero no se siente bien encontrarse restos de cosas en el agua. Otra más, ahí está, ¿ves? Así. Y si tienes el aparatito, me imagino que poca gente lo tendrá, pero bueno. Así le vamos a seguir hasta cubrir toda la charola, la bandeja. Nos salió esta charola completa y usamos la mitad, poquito menos de la mitad, y otras 5 que voy a hacer con este para mostrarte cómo se hacen en la sartén. Ahora, lo que voy a hacer es ponerle un poco de aceite. Esto yo lo compraba ahí en México. Ahí en México hay una marca que se llama PAM, pero ahora ya hay de muchas marcas. Y le voy a poner, mira, ajonjolí por encima. Ahora, si tú no tienes el spray de aceitito, pues puedes utilizar una brochita como esta para ir untándolos. ¿Por qué se lo pongo después del aceite? Para que se le pegue bien el ajonjolí al falafel. ¿Dónde compramos el aparatito para el falafel? Este lo compramos en un mercado en Israel. Pero tú puedes, probablemente, no lo sé, no lo he visto, pero es posible que se pueda conseguir por Amazon. Ya ves que en Amazon hay de todo. Y si no, de los chinos, seguramente el AliExpress. Esos tienen de todo también. Ahorita lo vamos a meter al horno y te voy a enseñar cómo hacemos los que freímos. ¿Y qué hacemos con el resto que nos queda por aquí? ¿Con el resto? Ya la cambié.
Con el resto que nos quedó, o sea, un cuarto de garbanzo, más las especias, las hierbas y demás, lo vamos a congelar. Esa es la maravilla de esto, porque lo podemos congelar sin problema, una vez solamente. Entonces, si tú crees que esta cantidad para tu próxima comida es suficiente, la congelas. Y porque lo que sí es importante es que lo comas del día, recién hecho. Si lo haces ahora para la cena, ya no está tan bueno. Hay que comerlo en el momento. Y te digo, es mejor de verdad para nosotros, nos encanta el falafel, pero para nosotros es mucho mejor hacerlo en horno que frito, porque frito ya le estás agregando ahí un montón de aceite y aquí ya viste, es poquito para toda esta cantidad. Pero si además lo hundes en aceite, es cierto que queda crujientito, es cierto que queda muy rico, pues sí. Pero aquí con el papel este de hornear, a medio camino de cocción las vamos a voltear para que se doren un poquito de los dos lados. En la freidora la ventaja que tienes es que no hay que voltearlas. Flotan y ya se va enfriando deep fry. Pero con la desventaja de que tienes un montón de aceite. Entonces, bueno, vamos a meter estos al horno. Y mientras te enseño cómo hacemos unas fritas. El horno ya está calientito. Con cuidado lo abres y metes el falafel. Bueno, ahora ya tenemos el aceite aquí calientito. En este caso estoy utilizando aceite de girasol. Pero puedes poner de oliva suave. Puedes poner de maíz, de canola, de cártamo, de lo que quieras. Con cuidadito, ¿eh? Porque aquí sí, no las avientes como lo hice yo hace rato. Porque si no, te salpica y te quemas. Como ves, nosotros no ponemos tantísimo aceite. Bueno, y esto es rapidísimo. Así que mira, con mucho cuidado, te ayudas con algo y la volteas. Mira ese doradito, qué rico. Una maravilla. Y el olor que desprende además es que es impresionante. Haz de cuenta que estás en un mercado ahí en Jerusalén. Este es el estilo en el que yo lo hago. Lo puedes hacer también con habas, lo puedes hacer también con lentejas. Hay varias versiones, pero a nosotros la que nos gusta es esta. ¿Ves? Va agarrando colorcito y ya está cocido, ¿eh? El garbanzo, como ya está remojado, ya con eso se te termina de cocer. No han pasado ya ni, ¿qué? 3 minutos desde que los pusimos y las sacamos. Esto sí es muy importante, que las escurras muy bien para que no te comas toda la... Mira qué bonito se ve ahí el ajonjolí, ¿ves? Este es el que pusimos al principio. Ya a estas no les puse más ajonjolí. Esta le voy a dar un poquito más de tiempo. Esta está perfecta. Hay gente que cuando prueba el falafel, a veces piensa que tiene carne. Hay mucha gente que piensa que está hecho con carne, pero no. No tiene nada de carne. Como viste, es totalmente vegano. Todos los ingredientes son naturales. No se molestó a ningún animal aquí. El único animal que se molestó, pues fui yo. Pero no cuenta. Así, no cuenta como maltrato animal. Bueno, es momento de voltear los falafel. Los que tenemos aquí en el horno. Con cuidado. Y acuérdate que siempre abrimos con cuidado el horno. Ay, esto huele a gloria. Vamos a voltearlos. A la mexicana. Yo me los echo a la mexicana. A lo mejor tú no, lo puedes hacer con una palita, pero te digo que yo soy un poco bestia. Y así, ya están volteaditas todas, las metemos, pasaron 20 minutos, volvemos a meterla. Le subí un poquito a la temperatura porque había unas que estaban todavía medio pegaditas. Entonces, unos 180 a 200 grados más o menos. Le vas viendo. La prueba para saber si ya está es que se volteen con facilidad. Si se despegan fácilmente de la charola, ya las puedes voltear. Si todavía se queda pegado ahí en la charola, es que todavía no. Ya pasaron 10 minutitos y vamos a sacar los falafel. Ah, siempre me pasa lo mismo. Se me empañan los lentes. Bueno, mira nada más qué maravilla.
¿Ves? El ajonjolí, por ahí, por todos lados. Esto está increíble, ¿ves? Se doran perfectamente por los dos laditos. Y no necesitas echarle aceite, ahí ahogarlos en aceite para que te queden buenos. Estos, ahora que se enfríen un poquito, te enseño, pruebo uno. Este es el frito. Tiene otro color, obviamente. Pero también chupó mucho más aceite. Así que yo me quedo con estos, sin duda. Y en un ratito te enseñamos cómo los comemos nosotros. Lista nuestra pita con falafel. Así que bueno, normalmente ponemos hummus. Le rellenamos con el falafel. Mi camarógrafa está salivando. Y me imagino que tú en tu casa también o ahí donde estés. Mira, nada más que cosa tan rica. Le echamos ensaladita, bien picadita, finita. Le echamos unos pepinillos, que esto en Israel le llaman hamutzim. Y le echamos tahine. Esto te vamos a enseñar a hacerlo en un próximo video. Así que síguenos. Este es el momento en el que yo te debo decir, suscríbete al canal. Danos like si te gustan nuestras recetas. Y mira nada más, te voy a enseñar cómo se come esto. Espero no darte demasiada envidia. Mira. Pitas caseras. Estas las hicimos nosotros. Aquí, checa el video. Y te pueden quedar así de buenas. Tanto si tienes horno, como si no. Lo haces en la sartén. Le falta chilito, ahora le voy a poner de mi salsita de chipotle. Pero te adelanto, tenemos un invento yemenita que se llama shug. Es una especie de salsa con todas esas hierbas que viste ahí, con especias, con chile, con mucho ajo y con aceite de oliva. No te pierdas nuestros próximos videos porque vamos a estar subiendo un montón de cosas. Vamos a subir de pronto, o sea, los que siguen en esta próxima semana, yo creo, baba ganoush, hummus, shug. Y así me puedo seguir. Y de todo tipo de cosas, ¿eh? Así que no te los pierdas. Ahora sí, con su chilito chipotle, de la salsita que hice yo. Y claro, lo voy a maridar con una michelada cubana. Así que, mordidita de esto.